Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al canal de El Chasto. ¿Qué tal amigos? Si eres nuevo por aquí, inmediatamente te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo suba nuevo video. Amigos, espero que todos estén súper bien, de verdad los extrañaba un montón, extrañaba aquí sentarme y poder conversar y poder compartir junto a ustedes. Estas semanas que estuve ausente, ustedes me escribieron, me brindaron su cariño, su apoyo, ya estoy bien, gracias a Dios, recuperado totalmente, así que eso es lo importante, así que muchas gracias por ese apoyo que ustedes me hacen sentir y de verdad que se siente muy bien, se siente muy bien. Y bueno, vamos a entrar en materia, señores. En la tarde, noche, día de hoy, no sé cuándo estés viendo este video, vamos a tener una reacción diferentoski para comenzar, retomar nuevamente el ánimo, el ritmo aquí en el canal. Y yo estaba así buscando, o sea, tengo un montón de videos que reaccionar un montón. Usted me ha mandado un montón, sobre todo en el grupo de WhatsApp. Que si tú no formas parte del grupo de WhatsApp de los Shasters, abajito te voy a dejar un enlace. Tú solamente darle clic allí y una vez te va a llevar a nuestro grupo de WhatsApp espectacular, donde podrás compartir información con nosotros y disfrutar de esas cosas que hablamos regularmente en el canal. Amigos, hoy voy a reaccionar a un video que me encontré. Simplemente abrí mi YouTube y me lo encontré. Y dice: Yajaira Plasencia se anima a cantar en vivo, pero Amy Gutiérrez la opaca. Así es el título del video, así que vamos a revisarlo juntos, ¿les parece? De una vez, como les digo siempre, ¡corre, video! Yo extrañaba decir esto. ¡Los quiero, vamos! He decidido en mi alguien te quiere amar. Sorprendió Okay. la salsera Yajaira Plasencia y Amy Gutiérrez fueron las invitadas especiales al foro sobre los nuevos talentos de la salsa en el sur. Es así que aprovecharon para contar sus experiencias respecto a la nueva manera en la que han tenido que reinventarse a raíz de toda la actual situación mundial. Ah, bueno, este año ha sido complicado, ya sabemos todo por la crisis sanitaria mundial. Lo que hemos estado haciendo, bueno, lo que he estado haciendo yo para mantenerme vigente, hace poco, el 7 de noviembre, tuve mi primer concierto virtual, después de casi 8 meses, me fue súper bien, vendí más de 10.000 entradas, gracias a Dios, no fue increíble. Yo creo que más que todo es eso, ¿no? Ahorita creo que no solamente nosotros, sino mundialmente, muchos artistas están haciendo conciertos virtualmente, ¿no? Para mantenerse vigente, para seguir conectándose con su público, que es lo importante, ya que no podemos estar presencialmente con ellos, ¿no? En mi caso, este año ha sido sí, muy complicado, como para todos. Yo amo muchísimo el contacto que el artista tiene con su público y el tener que pasar de un escenario, quizá a la sala de mi casa, a hacer un streaming o un concierto virtual con el celular es muy diferente. No solo eso, sino que casi al final ambas intérpretes fueron invitadas a cantar. Mira, es muy cierto lo que las dos dicen. Yo estoy muy pendiente de las dos porque ustedes saben que las dos me encantan. Yajaira para mí es muy buena y Amy también, ustedes saben que ella también es de las consentidas del canal. Las dos me parecen fabulosas. Sí, tienen sus diferencias como toda persona. Pero las dos en el ámbito artístico hacen un excelente trabajo. Así que hasta ahora me parece bien, me parece que las dos correctamente dijeron lo que para ellas su experiencia, pues cuál fue su experiencia en su carrera durante 2020 y me parece bien. Pero vamos a escuchar a lo que, sí, el mejengue del asunto que es que la queremos escuchar cantar, porque supuestamente una opacó a la otra y no se sabe, así que sigo. Y no, no es broma, cantaron en vivo. Por un lado, Yajaira interpretó su tema Cobarde,
Voy para mí, tú eres un cobarde. He decidido de mi vida borrarte y que jamás a mi lado vuelvas. Y sin tu presencia quedarme. Voy para mí, tú eres un cobarde. Oye, muy bien. Muy bien. Muy bien. Con su inconfundible voz. ¿Quién te quiere hablar? ¿Quién quiere acercarse a ti? ¿Quién te invita a soñar? ¿Quién te quiere amar? Esa soy yo. Ok, pausa, 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 pausa. Ok, ¿qué pasa? Este es el caso en el que yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no. Igual es mi opinión. Este es el caso en el que yo no puedo hacer una comparación y tampoco puedo decir de que una opacó a la otra. ¿Por qué? Yahaira cantó su canción en su forma, en su estilo, y lo hizo excelente, sonó muy bien entonada, muy bien afinada, hizo sus adornos respectivos, y sonó muy bien, muy, 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 muy bien, muy bien. Y me gustó muchísimo. Ahora, Amy también le puso muchísimo estilo y cambió cierta melodía de la canción para adornarla a su gusto. Y eso es una habilidad que tiene Amy, que puede jugar mucho con las tonalidades y te puede llevar a varios rumbos sin tú siquiera ver. Tú puedes cerrar los ojos y ella te lleva a los lugares más increíbles del mundo. Y es algo que ella utiliza a su favor porque es su herramienta, es su instrumento. Las dos cantan muy bien. Las dos son chicas muy talentosas y muy exitosas. Así que a mí me parece que nadie opacó a nadie de lo que yo he visto hasta ahorita. Nadie opacó a nadie. Las dos están bien, cada una en su área. Me parece bien. O sea, es como, para gusto de los colores. Para gusto de los colores. Hay quienes prefieren esa voz así rasgadita, esa voz así plana, una voz así brillante, femenina, sexy y también agradable al oído que tiene Yahaira. Hay gente que lo prefiere así, prefieres que la melodía y la canción te venga así de esa manera tan, tan especial y tan propia de Yahaira, con una fragilidad que te arropa y que te gusta. Y también hay personas que le gusta que le den, que lo hagan sentir y lo eleven y lo bajen y lo suban y le hagan sentir demasiadas cosas al momento de cantar. Pero son técnicas diferentes, y que sean técnicas diferentes no quiere decir que una sea mejor que la otra. Simplemente son diferentes, y en la diferencia es que está el gusto, señores. ¿Sí o no? Déjenme su comentario abajito en la cajita de comentarios a ver si ustedes están de acuerdo o no conmigo. Continúo. Y claro, la ex amix de Jeffrey no pudo mencionar a su productor, Sergio George. Yo, el año pasado, yo vengo siendo solista en el Perú ya casi 4 años, y el año pasado entró a mi carrera así súper rápido y fue una bendición para mí, siempre lo voy a decir, Sergio George, que es mi productor. Bueno, justo yo hace poquito hice una canción producida por Sergio George. Bueno, saqué Ulala hace un mes con Sergio George y hemos venido reinventándonos, ¿no? Por su parte, Amy no dudó en compartir sus deseos por realizar algún featuring internacional.
Yo estoy encantada de poder haber hecho featurings con artistas importantes allá en Perú. Aún no he hecho un featuring internacional, pero están dentro de mis proyectos. ¿Con quién? Se viene. ¿Con quién? Me encantaría hacer un featuring con los chicos de Enclave. Me encantaría hacer un featuring. Están por aquí. Sí, los he visto por aquí. Pero ya solo cuadraron. Llamamos rápido. Sería un honor para mí porque me encanta la salsa que hacen. Me encantaría también grabar algo con Marc Anthony en algún momento. Es un sueño que quiero cumplir. Alguien que también busca tener esa suerte es Yajaira. Pues esto fue lo primero que deseó. Hay que creer entonces en la ley de atracción, porque cuando uno lo dice en voz alta y es positivo, esas cosas llegan. Ah, Maratoni, Maratoni, Maratoni. Ariana Grande, Ariana Grande. Ah, ok, ¿ves? Vaya, vaya. Sin embargo, esta entrevista trajo más de una sorpresa. Pues al parecer, la reina del Dotó estuvo un tanto nerviosa. ¿Por qué lo decimos? Pues porque olvidó cuánto tiempo andaba de solista. Bueno, yo a lo largo de mis 6 años de carrera que tengo como solista, perdón, 3 como solista, es poquito, pero me han pasado cosas bien complicadas. Entonces, yo lo que les puedo decir es que nunca dejan de soñar. Un lapsus que a cualquiera le pasa, ¿o no? Mira, 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 mira. Sa. Hello, estás en una entrevista, tienes que responder preguntas rápido y que se te vaya la cuenta, que digas 4, después digas 6, después digas 3, o sea, ella se estuvo corrigiéndose y normal, o sea, tampoco me parece, o sea, pienso que ahí el video, o sea, la persona que hizo el video, como que me quiso meterle ahí un picantito que realmente no tiene nada que ver. Continúo. Pues parece que la salsa peruana sí quedará de qué hablar este y el siguiente año. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Ok, señores. A mí me pareció que el video, el título no va con lo que realmente ocurrió, porque me parece que nadie opacó a nadie. Las dos tienen carreras muy pujantes, carreras que van en ascenso. Y están bien las dos, cada una en su estilo, cada una con su chispa y su ángel cada una. Así que me parecen totalmente geniales. Para mí nadie opacó a nadie, las dos tienen súper talento. Así que, good job, good luck para Amy y good luck también para Yajaira. Ha sido todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Regálame un like y también suscríbete a este canal para que seas parte de los Jaspers. Y también clica la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Ha sido todo, todo, todo por hoy. Estoy emocionado por ya retomar y poder subirles y subirles y subirles y compartir más videos con ustedes. Espero que todos estén súper, 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 súper bien. Saluditos a todos, los quiero un montón, 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 montón. Necesito dar un saludo en estos momentos. Necesito mandar un saludo. Voy a buscarlo aquí en el celular. A ver. Ok, quiero mandar un saludo súper, 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 súper especial para una amiga que de verdad en este tiempo que estuve en casa recuperándome y todo esto, estuvo muy pendiente de mí y le tengo muchísimo cariño, y es a mi amiga Mari Pachas. Mari, te deseo que estés súper bien, que este año venidero sea espectacular para ti, para tu esposo y para tu familia. Te mando un abrazo virtual que espero pronto poder dárnoslos en persona. Un beso grande, saludos a tu esposo y bueno, fuerza que hay que seguir hacia adelante. Te quiero un montón, un montón, un montón. Así que bueno, amigos, será hasta el próximo video. Hasta el próximo, próximo, próximo video. Pero yo no me puedo ir sin antes decirles a ustedes que ustedes tienen que trabajar. Pero tienen que trabajar para una sola cosa en esta vida. Trabajen siempre para ser felices. Los sueños se cumplen, amigos. Los quiero un montón. Besitos a todos. Abrazo de la distancia. ¡Chao!